grabando. Sí. Mira, está grabando y además nos dice, malacucha. Mira que nos observa por atrás. ¿Qué no viene mirando por atrás? Nada. A mí no me mira, a mí no me mira, no. A mí es la que me mira. No. ¿Qué mira por atrás? ¿Qué mira por atrás? Amigo, ¿qué está enfocando? El propio tiene porque le graban por atrás. Pero ella tiene, mira lo que ella tiene. Tiene más. Mira, ella tiene de más. No sé. No, eso yo lo muestro en la página La Maracucha. Ah, tu página solamente muestras eso. Claro, es que. Ya, pues yo grabo ahí en corto, me tiene para mis seguidores hermosos. Ah, y para los seguidores propios. Claro, también, ya les he grabado bastante, bonito, contenido. De bomba, ¿no? Sí, porque me decían por ahí. Pero mis seguidores quieren que te vengan a buscar a Chom, le dicen, grábame con la Maracucha. Y yo no sé, me tienen olvidado cómo estoy por ahí, viaja y viaja, parranda y parranda. Tú sabes que esa es la vida del rico, uno el pobre, pues le toca estar trabajandino. ¿Sabías que ahora vengo a Papa, propio? ¿Estás vendiendo Papa? ¿Dónde? Ahora vengo a Papa, aquí en la esquina de La Colón, aquí en Chong. ¿Y ya puedo comer de una? Claro, tienes que comer la comida venezolana, se llama el sabor del guarito. ¿El sabor del cuánto? El guarito. ¿Y por qué le pones ese nombre? Mira, porque maracucha somos de Maracaibo y guaritos pues son de allá de donde mi pana. ¿Pero es tu negocio? No, no, ese es mi pana, yo no más vengo. ¿Vamos a apoyarlo? Claro, yo más frito Papa, yo soy una pobre empleada, de aquí me da trabajo. Yo te voy a dar trabajo. Mira, ahí está el guarito. Hola. Bueno. Enfoca el guarito de la maracucha. Guarito, guarito te he traído al propio, mira. Hola. Hola, hamburguesa. El propio va a saber ahora lo que es el sabor venezolano, dígalo. ¿Qué tienes tú para darle al propio? ¿Qué tenemos? Tenemos salchipapa, tengo papel pero yo, es que lo que pasa es que yo no quiero nada tuyo, yo quiero todo, pero que me lo dé la maracucha. Pero es que él me manda a mí, no es que él es mi jefe, él me dice, sácale bueno. Papa al propio. ¿Tú quieres que yo le saque papa al propio? Claro, pero yo te digo que okay, ella te la saca. Ah, ahí sí, claro. Pues ahí sí de una, pero comencemos, pagamos la. Él sabe cómo hacer el negocio, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Sencilla. ¿Por qué sabe? Ah, porque él sabe cómo trabaja aquí, él me dice, saca papas maracucha. Claro, ella le gusta sacar las papas. ¿Y a ti no te saca las papas? No, ella las saca ahí, yo estoy pendiente que no se quede. Ah, ¿tú no? ¿Quieres ver cómo yo saco papas? De una que sea. Pero tienes que sentarte en esa mesa para que tú veas cómo ya, yo saco papas bonitas. Mira, yo la agarro bien duro. Dale. Yo la agarro bien duro, ¿viste? Y ahí saco papas. Y pero, ahí está. Y pero ahí, de allá abajo. Sí, de allá. Por aquí, yo saco papas. Ah, yo no me enfoco mucho porque yo no tengo nada. Ella sí tiene todo para sacar las papas porque tiene harta fuerza. Tiene harta fuerza, harta fuerza. Entonces ahí llega mucha gente a comprar papas. Oye, Flaque, ¿qué tiempo tienes en este negocio? Y el guarito ya tiene tremendo negocio. ¿Tú te llamas el guarito? ¿Tú eres el guarito? Yo soy el guarito. ¿A vos te dicen el guarito? ¿Y qué tiempo tienes aquí en Ecuador? Como 2 años. Ah, ¿viviendo aquí en Chone? ¿O en Ecuador? Aquí en Chone. Oh, qué chévere. Sí, ya es chonero, ya. ¿Ah, ya es chonero? Venezolano. Mándale un saludo a tu novia. No, igual, no tengo. No, el guarito está buscando una novia, por favor, muchacho trabajador, emprendedor, ya tú sabes. ¿Y tú no estás buscando un novio? Yo también estoy buscando un novio, pero conmigo tienen que hablar por interno en La Maracucha 20, ahí en Instagram, y respondemos por interno, todo eso corto. Está... Mi camarógrafo está con las babas aquí abajo, no sé por qué, porque está que se muere por comerse esa rica papa. ¿La papa? ¿Quiere sí. Comerse mi papa? Sí. No, pero tú eres el que tienes que venir a comer aquí. Yo me voy a comer tu papa ahorita. ¿Tú quieres comerme la papa? Toda tu papa te me voy a comer ahorita, ya va a ver. Pero ojalá que, sí jalaré con toda esa papa. Claro. Bueno. Tienes que aguantar. Ya está, mira. Y me va a comer todita esa papa. Pero no es el guarito, la papa ya es la maracucha. Propio, cada vez que vengas aquí a Chone, tienes que venir al sabor del guarito. Al sabor del guarito. Claro, comida venezolanísima. A ver, vale.